Soy Isaac Almirón de la Fundación Cambio 2000, una fundación política en Paraguay. Bueno, hoy en Paraguay estamos participando de la cumbre social invitada por la Presidencia de la República, por la Secretaría Técnica. Y la idea era venir un poco a explicar lo que estaba ocurriendo hoy en Paraguay, lo que ocurrió con el golpe institucional, con el golpe parlamentario, que se dio el 21 de junio del 2012. Bueno, esto fue algo armado hace mucho tiempo, tiene el tinte de armado. Fue la gota, digamos, que colmó, o el punto álgido fue una matanza que ocurrió en una zona de Paraguay llamada Curuguatú. Fue en el marco de una ocupación campesina, una ocupación de dirigentes campesinos, pero que hay filmaciones, hay pruebas de que realmente eso fue armado, porque en un momento donde los policías y los campesinos estaban dialogando, hay disparos que vienen de fuera de ese entorno. Entonces, bueno, eso se nota que fue armado, y eso fue algo que dispara, digamos, el juicio político en el Parlamento al presidente. Hubo un juicio político que lleva al Parlamento en menos de 17 horas hábiles a destituir a un presidente de la República, algo nunca visto en ninguna parte del mundo. Y bueno, eso genera todo un movimiento nacional y también internacional de repudio a esa acción. Y nosotros desde Paraguay, desde las organizaciones políticas y sociales, lo vimos como un golpe de Estado. Un golpe de Estado propuesto por el Parlamento, un golpe de Estado llevado adelante por la Cámara de Senadores, y también por la burguesía tradicional paraguaya, una burguesía arcaica, totalmente arcaica, una burguesía de las cavernas. Paraguaya que impulsa financieramente, también con los medios de comunicaciones tradicionales, que realmente hacen toda una serie de propaganda política durante todos unos meses posteriores a todo eso. La actitud del Mercosur fue una actitud fundamental para el sostenimiento de ese proceso político, porque el Mercosur rechaza al gobierno de facto, al gobierno golpista de Federico Franco. Entonces creemos nosotros que esa actitud siempre va a ser, va a ser agradecida por todos los movimientos democráticos del país. Y es claro, sean de izquierda y derecha, porque hay personas y ciudadanos de izquierda, tanto de izquierda como de derecha en el país, que rechazan el golpe de Estado. La participación de Paraguay en el Mercosur, hoy dentro de la cumbre, es fundamental también, porque es una forma de mostrar que realmente Paraguay no está fuera del Mercosur. Está suspendido un gobierno, el gobierno golpista, el que está suspendido, y no la participación civil, no la ciudadanía, y esto lo demuestra, ¿no? Es clave ver, y es muy bonito ver la bandera de Paraguay al lado del Mercosur, y también al lado de Venezuela, ¿no? Que significa mayor integración de América Latina. ¿Cómo veo el futuro de Paraguay? Y es un futuro bastante incierto, pero a su vez muy preocupante también, porque el gobierno, el Partido Colorado está a punto de ganar unas elecciones con un candidato vinculado directamente al narcotráfico, que puede generar un narcoestado, fundamentalmente. Entonces eso es muy preocupante, porque al final la violación de los derechos humanos por parte de los gobiernos que fueron soportados por el narcotráfico, hay demostraciones, México y toda América Central, que en su momento estuvo pasando eso. Entonces hay una preocupación. Esperemos que el Mercosur siga manteniendo esta misma posición, más allá de que gane el presidente, más allá de que gane si es que gana este personaje. Entonces yo creo que a partir de ahí eso va a generar también mayor credibilidad de la ciudadanía paraguaya hacia el Mercosur.